la noticia es que se cayó la venta de Azcacíbar al Zenit de San Petersburgo. Una noticia que, bueno, impactó en el mundo de estudiantes, es una noticia muy fresca, ustedes bien decían, y nosotros ayer en la transmisión dábamos los detalles de una transferencia muy importante para la vida económico-financiera de estudiantes. Ustedes piensen que el representante del jugador estaba trabajando firmemente en dos ofertas del fútbol alemán y estudiantes había avanzado de manera firme por otro interés del Benfica, pero apareció a través de una charla directa entre Mancini y Juan Sebastián Verón una oferta del Zenit que rompía el molde, 10 millones de euros, 7 millones de euros limpios para estudiantes por el mediocampista que ayer se despidió en la cancha, se despidió de sus compañeros, salió emocionado con el cambio de Matosas. En nosotros mismos, dentro del campo de juego, en una entrevista que hacíamos con él, se despedía de la gente. Él había pedido jugar, en realidad Matosas lo había sacado del equipo. En la última práctica lo había puesto a Bautista Cassini, pero el ruso Azcacíbar le pidió a Matosas jugar para despedirse del público en la cancha en el partido de ayer por la noche. Bueno, todo esto va a dilatarse porque la noticia confirmada es que definitivamente, Fede, esto no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás, se cayó la venta. Y habilita a que se abran los canales de negociación anteriormente abiertos con el fútbol de Alemania o no. Sí, sí, ya mismo están trabajando en reactivar las negociaciones que se habían caído. ¿Cuál fue el pretexto, Fede, para decir no, no me lo mandes? Es tan fresca la noticia que todavía no sé a ciencia cierta qué es lo que ocurrió. Estudiantes y el Zenit se pusieron de acuerdo, el contrato del jugador estaba cerrado. Algo importante. La operación cerraba por todos lados, tanto por Estudiantes como para el jugador. Y bueno, se habían abandonado las otras negociaciones, te digo. Benfica lo quería, pagaba 6 millones de euros, le quedaban menos de 5 Estudiantes limpios, esta oferta lo superaba. El Leipzig de Alemania y el Frankfurt, también de la Bundesliga, estaban interesados en el jugador y en ese sentido, en esa dirección, había trabajado Luciano Galetti, que es su representante y que está ya instalado directamente viviendo en Madrid. Bueno, es la hora de empezar a reactivar aquellas negociaciones porque la verdad es que el jugador ya se había despedido de Estudiantes. Sí. Y bueno, se presenta una dificultad desde el plano futbolístico, por supuesto que no lo es una buena noticia. No, financiera, todo, además, porque desde lo futbolístico Matosas ya se había hecho la idea de que no lo tenía. Entonces, ya se presenta una cuestión financiera. Sí, claro. Estudiantes acaba de contraer una deuda importante en años para terminar la cancha. Se contaba, o sea, para un balance, ¿no? Los balances, por lo general, no sé, en Estudiantes cierran los 31 de agosto en algunos clubes. Entonces, bueno, esto obviamente que es un cimbronazo. Sí, sin lugar a dudas. Sin dudas. A ver, el balance, si calza, si no calza, es un tecnicismo, lo que sí seguro que es plata que se cuenta. Correcto. Por eso es una noticia que impacta en Estudiantes y además ten en cuenta que, por ejemplo, está trabada también la transferencia de Juan Foyt al Paris Saint-Germain. Ayer el chico dijo claramente que todavía no le habían pasado su contrato personal. Es otra oferta millonaria. Estudiantes le bajó el martillo. Se puso de acuerdo con el Paris Saint-Germain, dio el ok. 11 millones y medio, claro, 11 millones y medio de euros limpios para Estudiantes por un chico que todavía no tiene 10 partidos en primera división vistiendo la camiseta de Estudiantes, pero todavía no está acordado el contrato del futbolista que prefiere. ¿No lo quería Mónaco también, además del Saint-Germain? Sí, pero lo quiere y mucho el Tottenham. Habla mucho Pochettino con el jugador y a mí me cuentan que lo seduce más la liga inglesa. Pero la oferta del Tottenham está 3 millones de euros limpios abajo de la del PSG. Ahora, ¿cómo tira plata? Yo aseguraría igual, No, no por hablar mal de Ford, no, pero sacan la chequera y tiran, 2.22, 11. Sí, no. El 5%. Sí, sí.